ayer la noche de inaugural del Festival de Cine Español en Melbourne. El Festival de Cine que nos va a traer desde hoy, que empieza, hasta el día 18 de mayo, un montón de películas muy variadas de cine español, cine hecho en España, tanto en lengua española como en español, como cine en catalán y también cine en español hecho fuera de España. Tenemos películas argentinas, tenemos películas de otros países. El Consulado General de España está encantado de esta iniciativa, mantener vivo este Festival de Cine que lleva ya 16 años celebrándose, con la colaboración muy especial, que tanto le agradecemos, del Cinema Palace. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una película extraordinaria que ha recibido muchísimos premios en los premios de cine de la Academia de Cine Español, los premios Goya de cine, y tenemos películas para todos los gustos en estos 19 días de cine. Además, esta semana o este mes de mayo no va a ser solamente esta manifestación de la cultura española. Tenemos también un importantísimo acontecimiento en la Galería Nacional de Victoria. El día 16 de mayo se inaugura la exposición de Italian Masterpieces in the Spanish Royal Court. Son los cuadros de maestros italianos que hay en la colección del Museo del Prado de Madrid. Posiblemente la colección de pintura italiana mejor que exista en el mundo fuera de Italia. En la Galería Nacional de Victoria ha tenido la iniciativa de traer estas obras, que son más de 300 obras de los mejores pintores, de lo mejor que hay en la colección del Museo del Prado de Madrid, y van a estar en la exposición de la serie de Winter Masterpieces de la Galería Nacional de Victoria hasta el 30 de agosto. Yo animo a todos, tanto que visiten este Festival de Cine Español, tanto aquí en el Cinema Palace como en las otras localidades que hay en el propio Melbourne, así como visitar también esa magnífica exhibición de pintura del Museo del Prado, pintura italiana en el Museo del Prado, en la National Gallery of Victoria.